Comenzamos cantando el primer himno, el número 424, Despunta el alba. Despunta el alba del nuevo día, canten las aves al Creador. Todo es hermoso cuando amanece, demos con gozo gloria al Señor. La lluvia sobre la hierba, como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día, todo perfecto, Dios lo creó. Una alabanza siempre debemos cada mañana al Creador. El inicio para hoy, décimo domingo de Trinidad, se encuentra en el Salmo 33, en los versículos 12 al 15. Nos dice: Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. El Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres, desde el lugar donde vive, observa a los que habitan la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hacen. Es palabra de Dios. Por eso, glorifiquemos al Señor. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y siempre. Hermanas y hermanos en la fe, ya que estamos claramente en presencia de Dios, abramos nuestros corazones y mentes a nuestro Señor. En el libro de los Salmos, David escribe: Feliz aquel a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz aquel que no es mal intencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita,
por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Siendo así, nos invito a poner nuestros actos y nuestras conciencias ante el altar de nuestro Dios, sabiendo que de Él brota constante el amor, el perdón y la redención. Confesémonos ante Dios en la quietud de nuestros espíritus. Señor, te confesamos nuestra naturaleza, que constantemente nos aleja de tu voluntad, y nos refugiamos en el regazo de tu perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Inclinemos nuestros rostros en señal de respeto y oración. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por el amor que nos entregas, porque renuevas nuestro espíritu con el don de tu perdón y de tu misericordia. Amén. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz y Señor, sea con vosotros. Y con tu espíritu. Amén. La lectura para el día de hoy. Esta se encuentra
una vez que la encuentre, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Nos dice: al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Es palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Aleluya. 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 Nos invito ahora a confesar nuestra fe mediante el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. 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 Tomen asiento, por favor. Les o nos invito a cantar el himno siguiente, que es el himno 399, Sosténnos firmes, oh Señor. ¿Lo encontraron? Cantemos este himno con la firmeza de nuestra fe. Rey de reyes eres tú.
Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el Éxodo, capítulo 19, versículos 1 al 6. Éxodo 19, versículos 1 al 6. Eso no está, las lecturas creo que no están en el... Así que escuchemos. Nos remonta al Antiguo Testamento, a los inicios del pueblo de Israel. Nos dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes, de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes, a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Dile todo esto a los israelitas. Es palabra de Dios. Bueno, es un texto bastante interesante. Habla de la elección de Dios sobre los descendientes de Jacob. ¿Ustedes conocen algo de la génesis del pueblo de Israel? Es bastante curioso que la primera persona que Dios llama es Abraham, que es uno de los tres patriarcas. Abraham es el primero, Isaac el segundo y Jacob es el tercero. Esos son los tres patriarcas de Israel. Abraham vivía en ese entonces en Ur de los Caldeos. ¿Se podrían ustedes imaginar dónde queda esa ciudad de nombre tan difícil? Ur de los Caldeos. Ur. ¿Dónde queda Ur? No queda en Israel, obviamente, ni cerca de Israel. Abraham vivía en una ciudad que actualmente pertenece al territorio de Irak. Cuando hablamos de israelitas, yo en lo personal pienso que más que hablar de una etnia, estamos hablando de una cultura. Porque en realidad, en el momento en que Abraham fue llamado, Israel no existía. Él vivía en el actual Irak. Y desde ahí fue llamado a subir por la media luna fértil y llegar a esa parte que actualmente ocupa Israel. Lo que hace la diferencia es justamente el llamado a Abraham. Y cómo él transmite este llamado a su hijo Isaac, e Isaac a Jacob. Y Jacob tiene una experiencia con Dios, en donde él lucha con Dios. Y finalmente Dios le da su bendición
y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel, que significa el que lucha con Dios. Y de ahí viene el cambio. Y de Israel nacen 12 hijos que conforman posteriormente las 12 tribus, que son los que conquistan la tierra prometida y forman el antiguo Israel. El antiguo Israel al cual David le dio forma, la forma más extensa de la antigüedad. Y Dios hace un pacto, que es lo más importante, con Abraham, para transformarse él y todos sus descendientes en su pueblo. Y hay, yo creo que lo más importante del texto que leímos, por lo menos en la lectura que yo hice para esta ocasión, es un condicional. Dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Quiero hacer de ustedes una especie de clase de sacerdotes para que administren esta fe que les estoy comunicando y la lleven al mundo. Pero es, dice el texto, pero eso sí. Es como el pivot del texto. Si ustedes hacen y obedecen mis mandamientos, dice, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza. Hay una condicionante. Este estatus tan próximo a este Dios que se revela en el desierto se realizará sí, no de otro modo. Se realiza sí, la nación de descendientes de Israel confirma este pacto con un acto volitivo que implica en la obediencia a esta nueva ética, a esta nueva forma de comportarse individual y socialmente. Esta bendición se realiza en la medida que yo me comprometo con el Dios del desierto, en la medida que yo me comprometo con Yahvé. Los luteranos creemos en la salvación por gracia. Eso es verdad. Sí, y eso no está en discusión. Es Dios el que nos entrega el acceso a la salvación. Nosotros lo único que hacemos es asirnos a ella. Pero el camino a la santificación, por ejemplo, es algo que al perfeccionamiento de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, no es algo que viene de gracia. Absolutamente. Está ahí. Si no estuviese ahí, tal vez no podríamos tener acceso. Eso está claro. Dios lo dispone, pero nosotros tenemos que acercarnos y activar ese sí con mi decisión personal. El Israel antiguo, después de David, vino su hijo Salomón como rey, comenzó a desgranarse, fue invadido, se dividió, justamente porque ese sí condicional fue siendo olvidado. Y toda la ética social que predicaban los profetas, que se puede deducir de las Escrituras, se fue dejando de lado. Y el carácter nacional de Israel se fue dividiendo y fue invadido dos veces, asirios, babilonios, fue llevado al exilio. Pasado el tiempo y acerca del nacimiento de Jesús, invadido por griegos y romanos. Y finalmente, el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruido e Israel desaparece. Justamente porque ese sí condicional fue olvidado y se dejó de lado este culto como quien cultiva, como quien se dedica a Dios, al Dios del desierto, no se realizó. Tal vez individuos buscaban esa perfección, pero no así toda la sociedad israelita. Y este pacto se debilita. Y ahí viene nuestro Jesús, que viene a traer un nuevo pacto, pero en nuevos términos. Este sí condicional nos invita a ser cultivadores de los dones que Dios nos entrega, de la gracia que Dios nos entrega. Tenemos un rol protagónico, no somos pasivos en esa transformación. Y mucho de lo que podamos crecer espiritualmente depende de nosotros. Dios nos entrega el kit, por decirlo así. Ármelo usted mismo, algo así. Está ahí.
Pero usted tiene que moverse y aprender y meterse en la Escritura y poner en práctica aquello que Dios le está invitando a realizar para perfeccionar su fe y para perfeccionar su relación con Él. Yo quisiera, en este contexto, invitarnos a pensar en ese sí condicional. Si usted se acerca, si usted lo piensa, si usted conoce la Escritura, si usted la pone en práctica, muchas cosas van a pasar en su vida y cosas positivas. Pero si usted no, no es mucho lo que puede pasar. A veces esta fe en la salvación por gracia nos vuelve un poco inmóviles, como si nuestra vida fuese a cambiar de alguna manera mágica por creer en Dios. Y muchos aspectos de nuestra vida que tienen que ver con lo concreto. La salvación está segura, eso sí, pero este desarrollo al que Dios nos invita depende de si cumplimos ese sí. Yo nos invito a asumir un rol en esta relación, en este pacto que también Dios hace con nosotros. Esta invitación a ser sus sacerdotes, a cultivar su palabra, a promover su ética, también tiene que ver conmigo, con ustedes. Eso es algo muy importante. Y tiene que ver con nosotros en nuestro contexto, siempre en el bien o en el mal. En el bienestar o en el malestar, en la alegría y en el dolor. Cuando uno cultiva conceptos dentro de sí, tiene más herramientas para enfrentar la adversidad de la existencia. Y eso es algo constante. Lo adverso es una constante en la vida de la sociedad humana. Nuestra vida no es pareja, o sea, siempre tenemos algún desafío, siempre tenemos algún dolor, siempre tenemos alguna dificultad. Y Dios nos llama a utilizar ese sí, si estás conmigo, si me escuchas, si me sigues. Ese camino se vuelve distinto. Lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es importante, por lo menos, yo me lo repito a mí mismo siempre, oye, depende de ti. Muchas de las cosas de tu vida dependen de ti. Estar más feliz depende de ti. Tienes al Señor a tu lado. Acércate a Él. O sea, busca en Él la fuerza siempre. En la juventud, en la adultez mayor, siempre está a nuestro lado, inyectándonos energía y fuerza. Tomemos esa fuerza. Tomemos esa presencia y apoyémonos en ella. Y activemos ese sí, más que en un condicional, en un sí, quiero, yo quiero ser parte de ese pueblo, quiero ser parte de esa gente, que todos están invitados, sin importar, no es algo racial, es una invitación hecha a la humanidad toda. Nos invito a pensar en ello y a poner en práctica los dones que Dios nos entrega en toda la Biblia. Está lleno de consejos, de sabiduría, de frases que quieren acercarnos a Él. A tomarla, a asirse y dejarse guiar por su amor y su presencia. Amén. ¿Algún comentario? A mí me encanta conversar. Ustedes saben, si alguien quiere hacer un aporte, me gusta mucho. Si no, no importa, pero lo pregunto por si acá, ¿ya? ¿Ok? Si no, me escriben, me llaman y conversamos. Si están de acuerdo, si no, etcétera. Cosas que pude haber dejado de lado, en fin. Nos invito a cantar el himno siguiente. El número 537. El Señor es mi luz.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor: habitar por siempre en su casa, gozar de la ternura del Señor todos los días de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No me escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Los invito a tener un momento de oración. Cada uno puede elevar sus oraciones a Dios, las necesidades de su corazón. Podemos orar por nuestros seres amados, por quienes sabemos necesitan nuestro apoyo, por quienes sabemos necesitan sentir la presencia de Dios, sin importar su condición o situación. Lo hacemos en silencio y luego nos unimos en el Padre nuestro. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque vienes a nosotros, porque nos muestras el camino, porque quieres hacernos pueblo tuyo.
Permítenos, Señor, aceptar esa invitación. Permítenos abrazar y practicar tu ética. Abrazar y practicar tu fe. Señor, te pedimos por aquellos que están solos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sin trabajo. Bendícelos, Señor, con tu fuerza y tu paciencia. Y a nosotros, invítanos siempre a hacer compañía, a ser apoyo, a ser oídos, a estar presente cuando algún hermano está cerca pasando dificultades. Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad, por la iglesia en el mundo. Te pedimos por nuestras autoridades. Bendícenos, Señor. Oremos el Padre nuestro en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una alegría verlos, verte, Sony, verlo a usted, a ustedes dos. Genial verte a ti, ¿ya? Estupendo. Ojalá que vaya creciendo el número, ¿ya? Así es que nos despedimos cantando el himno siguiente, que es el último que aparece ahí. Dios os guarde, himno de envío. Se esfuerce en gran manera.